Listo, ahí ya arrancó la, la, la grabación de la clase. Yo la, la subo y la edito en, ¿en, qué? En, en YouTube para que nos quede mejor, quede mejor la, la clase de hoy. Bueno, entonces les expongo el tema. O sea, hoy vamos a tratar así: explico el tema, vemos lo de la actividad y todo el resto que va a quedar es para resolverles dudas de los otros temas que hemos visto. Entonces yo sé que ya hay unas dudas sobre respecto al laboratorio, entonces las tratamos ahorita que terminemos el, el tema, el tema de hoy. Bueno. Entonces son dos cosas. Tengo el robot seguidor de línea, pero con encoder. Entonces eso es como una evolución de donde arranqué con un seguidor de línea, se le agregó, agregó pantalla y ahora le agregué, se le agrega el encoder. Pero antes de ver ese código, y porque hay otra cosa particular, cada vez que se va agregando un módulo más, los códigos se van volviendo, pues, y eso que aquí el código no está completo, hay que completarlo, pero entonces los códigos incrementan su número de, de, de líneas de código. Eh, voy a arrancar con este montaje complementario. Este no tiene actividad, este... Yo los comparto. Si quieren, aprovechan y lo, y lo abren. Y empezamos a trabajar codificando sobre él. Este es como una plantilla para poder leer un encoder y entender que es un encoder de ya sea de un motor. de Voy a mostrarles aquí. En... Acá se pueden ver como los, lo que llaman encoder rotativos. esos encoder rotativos sirven para medir o velocidad de un motor, o la posición de algo, entonces no sé si ustedes han usado controles, que es girando y va cambiando, como las opciones de menú, pero es girando alguna perilla, pero por ejemplo un sistema de volumen digital, de, que sea con perilla, funciona con un encoder rotativo, Entonces, este es un encoder rotativo, es un sensor, que si voy a ampliar aquí el, gra, el gráfico, Ah, pero este. Bueno, me cerró la imagen. Bueno, el encoder rotativo hay óptico, donde hay una rejilla que se llama el disco codificado, y la rejilla al girar deja pasar luz o no deja pasar luz. Entonces hay un sensor, un fotodetector, que puede ser un fototransistor. Entonces, si hay luz, entrega uno. Si no hay luz, entrega cero. Entonces yo puedo saber si va, si está girando el disco y también hay encoders magnéticos lo de los motores muchos de los motores que venden con encoder veamos uno acá este, aquí. este es magnético o sea hay, hay con un sensor que se llama sensor de efecto Hall un sensor magnético y lo que hace es medir la velocidad. No mide la velocidad, puede detectar el giro del motor. Ya con el ejemplo que vamos a, a ver en la simulación, pues va a quedar más, más claro el, el que es el encoder. Aquí pueden ver a la derecha este otro, que se alcanza a ver el sensor óptico y una latica ranurada. Entonces hace ese efecto, deja pasar luz y no deja pasar luz. Entonces, lo que se para lo que se emplea es para medir digitalmente la posición o velocidad de un motor. Y este de acá, voy a abrir y este que ven acá es el que se puede adecuar al motor a ese motor motor reductor amarillo que usamos mucho en las prácticas de, de laboratorio algunos de ustedes llevaron creo que de este tipo de motor y le podríamos adecuar ese encoder para verlo funcionando real bueno voy a arrancar con bueno, voy a quitar todo el código Aunque yo voy a quitar el código de aquí, yo la copia que les dejé del, del montaje, el código, o sea, el del montaje es otro, yo estoy modificando una copia de este circuito para no alterar el código que está ahí de ejemplo. Y también les dejé el código, el código guía. Entonces, si quieren pueden ir codificar a la medida que yo voy avanzando, que también les dejé el código que está acá para que no les de no se preocupen por si si arrancan de cero como yo voy a arrancar y van avanzando en el código. Bueno. Bueno, entonces voy a ampliar un poco para que veamos este tipo de motor. Este tipo de motor viene con el encoder óptico. Entonces el motor va a tener un punto de alimentación para el motor, aquí dice motor positivo, el punto negativo del motor, o sea, el motor como motor, él trae un motor y trae su alimentación exclusiva para el motor. Pero hay que tener en cuenta que el motor puede estar alimentado a otra fuente de voltaje externa. En mi caso, este motor lo estoy alimentando, voy a iniciar simulación, así no tenga código. Ah, no me deja simular sin él. Voy a colocar aquí un boy setup vacío de momento. Y un boy loop vacío también. Bueno, a ver si me deja ya. Yeah simular ok el motor el motor como tal mi alimentación es a 12 voltios 12 voltios pero como ese motor trae un circuito adicional acoplado a él que es el circuito del encoder ese circuito si se alimenta es a 5 voltios entonces Aquí debe tener, dice aquí, potencia del codificador o, el, o, el, del, o del encoder. Esa va a 5 voltios o a 3.3. Y debe traer también una tierra del codificador, o sea, la tierra del circuito, de ese circuito digital. Y en este montaje, en este montaje como tal... Tengo separadas las alimentaciones. Miren, la del Arduino la tengo a 5 voltios y una alimentación aparte para ese motor aquí con una fuente de 12. Si fuera un robot seguidor de línea o un robot de cualquier otra cosa, pues sería una fuente con baterías. Pero entonces ese tipo de motor lo van a encontrar de esa manera. Vamos a mirar a ver. Aquí se puede ver en, en esta página donde viene motor power power terminal del motor o sea la alimentación del motor y arriba viene la alimentación del encoder y dos señales de salida o sea que este tipo de de motor lo van a encontrar con seis terminales en lo más común de este tipo de motores que es precisamente el que tenemos acá en Tinkercad para la simulación eh, bueno vamos a simular ah bueno voy a hacer una cosa acá para ah bueno el, este motor lo estoy manejando con un transistor eh, mosfet de canal n para digamos para la funcionalidad de hoy no va a ser como sí tiene alguna pregunta para, para este motor, digamos que, o para la funcionalidad hoy, pues no, no me voy a enfocar mucho en qué hace el, el transistor. Eh, pues este transistor lo que hace simplemente es un switch para activar o desactivar el, el motor desde, desde la placa Arduino. Y hay otro, por ejemplo, este, el que nosotros vamos a ver, lo tengo acá con un puente H. O sea que hay muchas formas de controlar el motor. Aquí tengo con este puente HL293D y yo les había dejado a ustedes un montaje. Creo que se los dejé fue con transistor eh, TIP o 2N2222. O sea que, que el hardware puede ser variado para controlar motores. Lo traje en el día de hoy aquí con el con el mosfet, pues para que vean una alternativa que se utiliza muy utilizada para controlar Motores, ya que es más eficiente el MOSFET en transferencia de potencia que usar el, el, el otro transistor, el tipo tipo 2N2222. Bueno, voy a hacer lo siguiente: voy a activarlo solamente por activarlo. El pin donde está conectado el motor, sé que es el 5. Entonces, solamente como por prueba de arrancar el motor, voy a hacer un código supremamente básico. Y aquí también para que se acostumbren, que siempre uno arranca es con los códigos básicos. ¿Qué, mal, qué malas costumbres uno hereda? Digamos, porque pues, hay mucho código en Internet. El de buscar en Internet, copiar y pegar. Entonces uno a veces copia códigos muy extensos de Internet, los copia y los pega y a veces el hardware pues no está bien o de pronto ese código no se adecua al hardware que uno tiene. Entonces siempre arranquen, pueden usar esos códigos como una guía, pero siempre hagamos unos códigos básicos que nos, sirve, nos sirva para validar o diagnosticar el hardware. Entonces aquí mi código básico es simplemente para diagnosticar que si puedo activar o desactivar el motor entonces yo sé que está en el, en el pin 5 entonces le voy a decir 5 output y aquí en el perdón aquí es pin mode antes de hacer el digital gray aquí me quedo mal esto es pin mode Aquí le voy a decir high, alto. Le, le indicaré que por 5 segundos. Y voy a hacer acá que pare. Hay muchas formas de hacer que pare. También podría haberlo hecho que se quede pero acá para mostrarles otro pues truco otra otra estrategia de programación si uno quiere que en un punto del programa el programa quede se pare y no continúe más coloquen un while y, a, y adentro le pueden escribir un 1 o while true entonces el while true significa un ciclo infinito o sea que aquí se queda el por ir algo bloquea el programa o, o para el programa. Porque queda, él queda aquí en un, en un ciclo infinito. O sea, el while true siempre se va a cumplir y como es un ciclo no va a continuar. O sea, queda ahí, ahí detenido. Ah, pero antes de que llegue al ciclo while true, le voy a decir aquí que low apague el motor. Entonces, si ustedes quieren parar, están haciendo un código y quieren bloquear el programa cuando llegue a un a un determinado lugar y no continúe, esto es una estrategia, colocar ahí un while true. Y eso va a forzar a que ahí se ahí queda, queda bloqueado el, el programa o no continúa. Bueno, voy a iniciar la simulación a ver si ya funciona el. Al menos ya puedo hacer funcionar el motor. Vamos a ver. No, el motor no no se activa. Vamos a ver. Output 5 high. Tamaño, sí, ¿qué, ¿dónde está mal? Ah, otra vez, es digital, Drive. gracias, si ven que cometo algún error, de una, me dicen y para hacer la corrección, si no, me puedo quedar aquí toda la noche y no, y no avanzo. Listo, ahora sí. Ok, ahí está girando el motor. y se puede ver que la fuente pues ya tiene un consumo de un consumo de, de corriente o sea que este motor por este motor o la fuente le está suministrando 532 miliamperios a al motor bueno voy a mostrarles otra cosa que tiene el simulador el simulador permite elegir diferentes tipos de motor esos motores cuando los venden en la parte de atrás dice cuántas revoluciones por minuto da. Entonces aquí lo tengo configurado en 26 revoluciones lo mínimo, pero es porque el simulador, si yo le aumento, eh, no me alcanza a simular lo que yo quiero capturar, que es como el encoder. Entonces por eso lo elegí de la velocidad más baja. También es normal que estos motores... No sé si ustedes en la banda transportada, ustedes en la banda transportadora consiguieron de estos motores motorreductores de este tipo, que son lentos pero tienen fuerza. Bueno, entonces eh, yo voy a elegir este, y este pues me permite elegir varios tipos de motores. Yo me quedo en el de 26, pero solamente con fines de simulación. Y este valor luego nos va a ser muy importante para poder. Calcular la cantidad de vueltas que da el motor y la velocidad que, del motor, pero por medio de código. O sea, esos parámetros que traen los motores atrás son importantes para hacer esos cálculos. Sin esos cálculos no podemos hacer el control del motor. Entonces me quedo acá con con el de 26. Mm, ¿Qué más necesito ver? Ah, voy a ajustar el osciloscopio a ver. Porque no? colocarlo en. El osciloscopio de Tinkercad no es que sea muy bueno. Voy a tratar de ajustarlo, a ver si podemos ver. Si puedo ver los pulsos que entrega el, el motor. Ah, ya, ya sé qué debo hacer. Un momento para. Ya explicó. Ok. Hay otro aspecto de estos motores. Estos motores, voy a, a desconectarlo aquí un momento. Aquí dice, en canal A y canal B. Entonces, él tiene, el encoder permite entregar dos señales, el A y el B. Esas dos señales es para saber a, si el motor está girando a la derecha o el motor está girando a la izquierda. Pero eso es mejor que lo veamos eh, en el laboratorio, en el osciloscopio, en un osciloscopio para poder entender este concepto. Ya les muestro qué es. Eso se llama cuadratura. Cuadratura. Y la cuadratura es que el canal A y el canal B están desfasados 90 grados. Entonces, con ese desfase de 90 grados es que uno puede detectar si el motor está girando a la izquierda o a la derecha. Pero eso sí es mejor verlo, es en 15 días lo vemos en, en el osciloscopio del, de cuando hagamos esa práctica de, que tengamos la práctica dentro del laboratorio para poderlo ver. Si no, pues aquí ponérmelo a explicar, pues es muy muy que pues no, no se aterriza bien la explicación de por qué eso está a 90 grados y cómo cuando uno está en uno, por ejemplo, la secuencia es que uno está en uno y el otro en 0. Y si la secuencia después cambia de a 1 1 1, entonces yo ya puedo saber hacia qué sentido va girando. Entonces eso lo vamos a ver en el laboratorio. Sin embargo, no todos los motores tienen canal A y canal B habrán unos que solamente tengan un canal porque ahí no importa saber si el motor está girando a la izquierda o a la derecha solamente importa que el motor esté girando y lo único que importa es dice es medir velocidad entonces con un encoder puedo medir velocidad pero con los dos encoder puedo medir posición o posición y hacia dónde y así más bien no es tanto posición porque también con un solo encoder puedo medir la posición puedo medir el sentido de giro. Entonces, para sentido de giro se necesitan dos canales. Eh, ¿Qué me dice hace el fabricante del, del canal de estos encoder? Me dice que para poder operar necesitan una resistencia de pull up. Entonces, recordando lo que es la resistencia de pull up es una resistencia que va a 5. A 5, que va a, a ver el atrás interna, creo que viene así. Voy a conectarlo. O sea, él internamente, la resistencia, él el, el internamente, yo conecto la resistencia externa, este extremo de la resistencia va a 5. O sea, ojo con eso, que si ese tipo de motor y casi todos vienen con que hay que colocar la resistencia de pulada externa. No nos va a entregar señal. Voy a colocarla, pues. Voy a darla de un K. Aunque el valor sugerido en la práctica pues es 10K para que la corriente no sea, no sea mucha. Voy a darlo en un K. Vamos a ver si ya. Colocarlo. Me voy a dejar, vamos a colocarlo a ver en edición 5 milisegundos, a ver si lo lee el... A refrescar que se bloqueó la, la simulación y voy a hallar entonces la punta del osciloscopio. Otra vez se bloqueó, ahora sí, vamos a ver. Ah, ya sé, dos, no, es que dice dos nano. No, este es del del Tinker Camp, no. Bueno, entonces voy a hacerla desde desde el propio desde el propio Arduino. Pero a mí sí me hubiera gustado mostrarles ya sea en el simulador la simulación, si no la vemos como les digo en el osciloscopio con, con motor con el motor real. Bueno, voy a hacer una desconexión y voy a conectar este este el canal. Eh, profe, no sé si, qué tanto influya, pero pues en la programación que usted dejó aparece el poder con, configurado como input pull-up. No sé si... Ah, es... sí, sí, sí. Eh, Esa es la código que les iba a mostrar. Sí, sí influye. Es que eh, acá le coloqué la resistencia de pull-up externa para mostrarla como lo mediríamos en el, en el osciloscopio real. O sea, cuando uno compra el motor, por ejemplo, yo me compro el motor y no tengo el Arduino o no tengo ningún microcontrolador. Y yo deseo colocarlo, entonces, mirar cómo opera, yo sí me debo forzar a colocar la resistencia de pull-up, pero de manera externa. En el código que yo tengo allí de ejemplo, hice que el microcontrolador se la colocara internamente entonces eso es lo que quería hacer ahorita antes de, de empezar a codificar hacer el código pero sí, ya voy a iniciar a codificarlo como está allí con la resistencia de pull up eh, interna para poder para poder capturar capturar el, la señal del, del motor solamente era para que lo tuviéramos en cuenta que si usamos el motor en un microcontrolador y no le configuramos esa resistencia de pull up este montaje que dice acá no funciona. No funciona porque ese tipo de motor necesita eso. Bueno, continuemos. Pero sí, tienes toda la razón. Eso sí va a influir en el en el código que voy a hacer. Bueno, pero antes antes de seguir con la lectura del encoder, voy a mostrarles algo. Algo que no hemos trabajado. Bueno, aquí ya probé el motor. Es esto. Analog Grode. Write 5, pero como voy a usar el analog Write, voy a quitar. Voy a decirle analog Write un valor que sería la modulación PWM y esta sí si va a ver si el osciloscopio no la muestra. voy el analog Write 128. Entonces aquí es modulación de ancho. De pulso y el valor va a ir de 0 hasta 255 y ese sale precisamente esa es la señal que voy a emplear ya para el motor o sea que no va a ser ya mi señal no es completamente encendido sino que es con un valor un valor de compulsos entonces voy a mostrarles cuánto sería en el, en el osciloscopio lo permite que es el PWM ah, ah uh, por fin este dice vio entonces el PWM es, es es encendido apagado. O sea, pero como eso lo hace tan rápido. Creo que la frecuencia de la frecuencia de esta señal es. A ver, veo. Esto es 10 milisegundos. División. O sea que el, ah, el periodo es de 10 milisegundos. O sea que la frecuencia. La frecuencia sería 1 sobre 1 sobre 10 milisegundos. Aquí la frecuencia de este, de este es, creo que debe ser de más o menos del Arduino, es de 1 kilohertz, la, la, la frecuencia en la modulación de ancho de pulso hay lo siguiente particular voy a hacer una modificación o sea miren que la velocidad del motor aquí me dio 13 rpm si yo le mando 255 que es lo máximo de la modulación de ancho de pulso la señal no este sé se si lo escopio muy malito la señal ah, ahora sí salió la señal es completamente en alto y si miran la velocidad es de 26 RPMs, o sea, el doble. O sea, la señal siempre es en alto. Si le mando, si envío la mitad, 128, le estoy indicando que la mitad va a ser en alto y la otra mitad va a ser en bajo. ¿Cómo va a ver reflejado eso el motor en su velocidad? Pues la mitad, 13 revoluciones por minuto. Voy a, a disminuir aún más el. El ancho del pulso voy a colocar que sea no 128 sino 64. Aquí pueden observar si miran la señal, el tiempo en alto es más pequeño que el tiempo en bajo. Pero la frecuencia o el periodo sigue siendo el mismo. Entonces voy a hacer un programa para que, que con un ciclofor para que veamos en el osciloscopio cómo voy modificando cómo, cómo es exactamente eso de modulación de ancho de pulso. Entonces, en la modulación de ancho de pulso PWM modifico es el ancho del pulso. Entonces, lo puedo hacer o más o más agudo o más ancho. Entonces, aquí como de, como le coloqué 64, o sea que es sería aquí la cuarta parte más delgado, tiene la cuarta parte con respecto al bajo está en alto. Entonces voy a, hagamos el ciclo para que veamos mejor la... Voy a darle aquí 100... 4. Entonces los que van a trabajar con robótica o los que van a trabajar con control de velocidad de motores o de cualquier cosa, una bomba. Este es el, el, digitalmente, este sería el método con el cual uno controla velocidad. También para los LEDs RGB, porque nosotros trabajamos mucho con los RGB, se acuerdan que hicimos unas prácticas también con esto del PWM, sino que ahora sí lo podemos ver aquí con el osciloscopio. Entonces, desde cero hasta ahí... símbolo menor que... Es que mi teclado no tiene el menor. Entonces, mientras ahí sea menor, o igual a 255 y más más. Bueno, yo por costumbre pueden ver que, o oh, si sea el código muy cortico, hago que abre llave, cierra llave y lo que contiene el for está ahí dentado hacia la derecha para saber que está dentro de un for. Bueno, entonces lo voy a decir aquí que el PWM va a depender de ahí. Entonces lo que, estoy, lo que voy a generar es una señal PWM que va a ir de 0 a 255 cada 100 milisegundos para que en el osciloscopio miremos cómo cómo varía el ancho de pulso para entender un poco más qué es es, es, qué es el PWM. Está muy lento, voy a colocarle 10 porque no aquí nos da la eternidad. Ahí se puede ver cómo el ancho, el ancho lo estoy modificando. Y el motor, pues miren que va aumentando la velocidad, pues va a pasar, ya pasó 8, 9. Entonces, con la modulación de ancho de pulso puedo ir del 0, que es cero señal hasta 255, que es completamente en alto. La frecuencia sigue siendo la misma, lo que modifico es el ancho. Y con eso es que uno también logra diferentes intensidades en los LED, LED RGBs. Ahí vuelve y termina y vuelve a arranca el, el ciclo. Ah, bueno, rec recuerden que aquí tengo el, el while true, entonces con eso eh, atrapo de eh, evito que el, el programa continúe. Listo, entonces esto es el PWM. Entonces, con esto es que uno puede controlar la velocidad de, del motor. Y el motor que ustedes tienen acá, pues sucede, fue un transistor eh, un, un MOSFET. Bueno, listo. Ahora, el, eh, resulta que los, la forma de programar que hemos empleado hasta el momento, todo es como secuencial, o sea, va en un orden. Sin embargo, en el mundo real o los sensores reales, generan señales y señales que necesitan ser atendidas. Atendidas es, por ejemplo, yo estoy monitoreando el llenado de un tanque. Y de pronto uno dice, no, el tanque si opera normal, mmm, nunca va a llegar al tope, pero usted en el tope, cuando ya el químico se va a regar, usted puede colocar un sensor, un sensor de emergencia. Entonces, cuando hay ese tipo de sensores de emergencia, ahí lo que se le debe avisar al, al sistema es, señor, usted debe dejar de hacer lo que esté haciendo, de parar la producción, cerrar motores y activar una alarma, sin importar que esté ejecutando el programa en ese momento, sin importar incluso si hay un retardo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace por medio de interrupciones. O sea, interrupción es una configuración especial que tienen que, por hardware, incluso es en hardware, que... Le indica al microcontrolador que hubo un evento externo, que algo ocurrió, algo ocurrió externo, y que por lo tanto eso tiene prioridad. Entonces, interrupción viene de que va a interrumpir, entonces interrumpe la ejecución normal de un programa para ejecutar otro proceso que nosotros le indicamos qué es lo que debe hacer. Pero eso, cuando hay una interrupción, toda la prioridad va a la interrupción. Y entonces vamos a trabajar hoy lo que llaman interrupciones externas de hardware. ¿Y quién me va a generar la interrupción? En este, en este ejemplo, la interrupción la va a generar el, el encoder. Ahora, para, los, para el Arduino 1, eh, para que ustedes lo puedan explorar, he dejado abajo del campus. Dos enlaces donde hablan de las interrupciones en el Arduino y en el SP32. Pero de todos modos, miremos acá. ¿Qué me dice sobre el Arduino? Entonces, el Arduino 1. Acá dice 1. Solamente tiene dos interrupciones externas: la interrupción 0 y la interrupción 1. Cuando digo externas, es que hay unos pines que si les llega determinada señal. Interrumpen el programa para que él haga otra cosa. Entonces, el Arduino solamente tiene dos. Y solamente pueden utilizar el pin 2 y el pin 3. Si miramos el montaje, el encoder. Lo tengo en el pin, en el pin 2. Ahí se puede ver que voy a usar interrupción para leer el encoder. Entonces, eso es otro cambio que, que vamos a tener en, la, en el día de hoy, en la programación que ya vamos a usar hardware y funciones especializadas para leer este tipo de cosas. O sea, he tenido preguntas, muchos me han preguntado, bueno, ¿cómo mido la velocidad de un motor o algo? Y aparte el programa está ejecutando otras cosas. Entonces le digo, con la codificación convencional es muy complicado. Pero, para, pero si usted lo va a implementar bien, tenemos que usar interrupciones. El Mega, el Mega, el Arduino Mega puede usar el pin 2, el 3, el 21, 20, 18 y 10, eh, 19 y 18. Arduino 2, eh, si me acuerdo, les, les llevo, llevo para en, en 15 días que tengamos el espacio de laboratorio, llevo un Arduino Due y les muestro, muy parecido al Mega. Entonces, cada, cuando usted va a hacer una, una, una implementación, así sea PIC, Ustedes trabajaron PIC y el PIC también tiene interrupciones externas. También puede, no sé si ustedes vieron el tema, pero de pronto sí exploraron eso de las interrupciones. Entonces, los microcontroladores, una de las potencias de los sistemas embebidos con microcontroladores es ese poder de interrupciones. Sobre el ESP32, todos los pines del ESP32 pueden configurarse como interrupciones digitales externas. Eh, he dejado también los códigos aquí en el, el enlace que les deje pues están los códigos de configuración de las interrupciones en el SP32 y pues básicamente es lo mismo que vamos a ver hoy en con el, con el Arduino básicamente es lo mismo tendrá digamos unas instru instrucciones especiales para este procesador pero el concepto y configuración es, es igual sobre interrupciones y, los, y otra cosa con los aspectos de estos de los sistemas que embebidos cuando usted en una aplicación por ejemplo para esta aplicación que tengo un motor que es lento en teoría lento un Arduino 1 me va bien para eso pero si es algo muy rápido o sea un motor más rápido el Arduino, obviamente eso va a generar muchas, muchas, muchas interrupciones, o sea, muchas señales que le van a llegar al Arduino. Y recordemos que los procesadores también tienen una velocidad de procesamiento. Y puede ser que quizás para esa aplicación rápida no sea ya adecuado usar el, el muy utilizado Arduino. Entonces, ahí es donde uno dice, no, yo necesito otro procesador que corra más rápido porque mi aplicación genera, genera interrupciones muy, de manera constante y rápida. Entonces, ese es otro de los criterios para saber si elijo un procesador o otro. Eh, para el caso de creo que el proyecto que se va a trabajar, la velocidad de los motores es lenta. Soy lento para, el, para estos procesadores como el Arduino 1 o el PIC. Por lo tanto, uno dice sí para esa aplicación si sí me sirve de uno de estos. Pero si tuviéramos un motor industrial que va rapidísimo o incluso un robot velocista de competencia, yo ya no emplearía un procesador de estos. No va a ser capaz de, de leer esa, esa tasa de cambio del encoder. Entonces, ese es otro de los criterios que uno debe tener en cuenta cuando va a desarrollar una aplicación. ¿Cuál procesador me sirve más un, que el uno o el otro? otra cosa del sp32 que recordemos que el sp32 trabaja 3.3 voltios entonces tendría que hacer una adecuación de señal para que la señal si el encoder me arroja roja señal a 5 voltios pues tengo que llevarla a 3.3 o sea son varios criterios que uno tiene en cuenta a la hora de hacer la implementación y no es que uno diga no porque salió el sp32 o salió otro procesador yo tengo que descargar los anteriores o porque te está mostrando con el Arduino, pues yo vaya a descartar el PIC. Realmente es usted, y en lo que usted sienta más cómodo desarrollando, el, el dispositivo que va a elegir. Bueno. Eh, listo, entonces, interrupción, ya les dije que para este es el 2 y el 3. Bueno, ya... ah bueno ahí está ya, voy a desactivar el, el osciloscopio, bueno entonces ahora sí vamos al código que tiene que ver con con lo que es interrupción Bueno, voy a ahorrar esto. Y voy a hacer el código. Bueno, voy a empezar solamente con, el, con la definición del, del encoder. Pues voy a trabajar es con el encoder. El encoder del canal A. Y lo voy a conectar al PIN 2. Entonces. siguiendo la forma de programar que les he sugerido voy a usar una definición encoder encoder a pin 2 en el código que les deje de referencia pues aparece es así aparece es así pero recuerden que estos son definiciones y las definiciones las hago yo es para poderme guiar en el programa en, en mi código bueno ya tengo el, el encoder ok Esto. me voy al setup aquí es donde ustedes me, me dijeron que ojo profe que el, en el hardware viene spin mode Este es el pin, o sea, el pin 2, pin mode, coma, input, pull up. Si yo no tuviese esa opción de pull up dentro del programa, tendría que colocar la resistencia de manera externa. Eso es lo que tendría que que hacer allí aquí la coloco de manera interna y ya creo saber por qué era que no me leían el osciloscopio pero lo pruebo después de que terminemos este código entonces ya configure configure el el pin donde va el encoder ah borré el del motor pero ahora lo ahora activo el del motor Una vez que tengo eso, voy a crear una función para la interrupción. Entonces aquí es chévere porque el entorno de programación de Arduino y muchos entornos facilitan el atender las interrupciones. Cuando uno programaba con PIC y había interrupciones, tenía uno que leer el registro de interrupciones y que cuando esa, esa bandera o la bandera de interrupción se activaba, que hiciera un salto. O sea, era bien, es bien dispendioso trabajando eso en, en ensamblador. No sé si a ustedes les tocó hacer esa atención de interrupciones por código ensamblador. Pero acá simplemente necesito una instrucción. Que es attach. Interrupt. Interrupt. Entonces, listo. ¿Cuántas tengo para Arduino 1? Solo dos. La interrupción 0 y la interrupción 1. Entonces, en el código, le voy a decir que voy a usar la interrupción 0. Le tengo que decir cómo se va a llamar la función. Que se va a llamar cuando ocurre la interrupción. Entonces voy a decirle que esa se llame. Leer. Encoder. A. Ah, listo. Coma. Falling. Ahora les explico qué es esto de Falling, Racing y, y varias formas de, de la interrupción. Pero aquí voy a dejarla así: se llama por bajada caída listo, bueno ya sé que es la cero y la 0 según según vemos la cero está asociada al pin 2 del Arduino 1 entonces ya tengo el, la configuración por software y también la tengo por hardware y se viene esto esta es la fun una función entonces si nos acordamos como hemos venido trabajando debajo del loop Hacemos nuestras funciones. Nuestras funciones. Voy a decir que esto se llama, que no devuelve nada, void. Esta función no recibe parámetros, viene así. Viene de esta manera. Entonces, sobre esa función, debe tener el mismo nombre que usted le dé aquí en el, attach, en el attach interrupt. O sea, este nombre se lo da a usted. Ejemplo, si yo voy a trabajar con el otro encoder, que es el, el del canal B, yo puedo hacer lo mismo. Voy a agregarlo de una vez. Hacer aquí la definición. Encoder B. Eso está en el pin 3. Hago un pin mode. Encoder B ya que he configurado. Y agrega. Y este pues ya iría es en la interrupción 1, que es el pin 3. Y le doy otro nombre de función. Entonces voy a decir que si ocurre esa interrupción, debe llamar la función leer encoder B. Entonces, los nombres de las funciones se lo dan a ustedes. Listo. Bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que deseo leer cuando ocurre la interrupción? Ahí viene lo importante. Bueno, hay eh, la interrupción. Entonces, cuando se dice falling, es ¿Por porque, porque hubo una transición de alto a bajo que lo va a generar el encoder. Que lo va a generar el, el encoder del, del sistema. Vamos a ver. Bueno, voy a hacer un cambio en el hardware para que quede más claro lo que les menciono acá. Voy a agregar un pulsador. Entonces lo que voy a hacer con el pulsador es simular el encoder. ¿Y cómo lo voy a simular? Pues lo que pasa es que para mí es más fácil controlar el pulsador para poder ver... Bueno, y el pulsador voy a conectar al 3, que es la otra interrupción. Y voy a emplear el osciloscopio. Un momento para que voy a simularles y voy a mostrarles que es un falling, que es un una transición de bajada. Listo. En el osciloscopio la señal es tan alto que las estoy en el osciloscopio estoy midiendo la señal del pulsador entonces la señal del pulsador es tan alto si yo presiono el pulsador debe hacerme una transición abajo vamos a ver ¿por qué no Hacemos un multímetro entonces para. Listo. tener el multímetro es tan alto. Y si hay un falling. Que se ve. Es pasar a cero. O sea si ven el multímetro. Pase de 5 de a 0. Entonces llama un falling. Una caída. Que estoy midiendo en el código. En el código. Le estoy indicando. Que yo lo que estoy detectando son fallings. Y por qué configure fallings. Porque en el modo, que no se les olvide, en el modo de configuración de pull-up, la salida es constante a 5 voltios. O sea que el pulsador si no está presionado es 5, siempre me arroja un 5. ¿Y cómo genero la interrupción? Ocasionando la caída. ¿Y qué me lo ocasiona? Si lo presiono que si lo presiono pasa a cero y eso se llama un falling entonces lo que yo voy a detectarle al pulsador son los falling las caídas vamos a ver si si nos funciona bueno entonces qué voy a contar para ese pulsador pues, y que te esté relacionado con el motor si es con el motor Yo lo que voy a contar es las ranuras. ¿Cuántas ranuras o muescas han pasado por el por el encoder? Eso es lo que yo necesito contar, cuántas. En este motor tiene, vamos a ver, tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, o sea que serían más o menos 22. Entonces yo sabría que si cada vez que cuente 22 22 transiciones ha dado un giro. Entonces es de esa manera que yo puedo saber la posición del motor o si el motor ya dio una vuelta o cuántas vueltas ha dado el motor, o sea, es contando las ranuritas. ¿Y cómo las cuento con el software? Pues cada vez que ocurra un falling, que es lo que les les debo mostrar, debo contar. Entonces voy a contar, voy a contar eso. Entonces la variable que más me puede servir un signet tenemos un signet int, un entero sin signo, un signet int y número de veces pulsador. Entonces voy a contar cuántas veces el pulsador ha sido presionado. ¿Y cuándo me voy a dar cuenta que se presionó el pulsador? Pues me voy a dar cuenta cuando hubo un falling, o sea, acá, en esta interrupción. O sea, el pulsador está en el pin 3. Entonces, cuando ocurra esa interrupción, voy a llamar a leer encoder B. Me llama esta función. Y lo que le voy a decir es que se incremente en 1, más más. O sea, si yo presiono, se ejecuta la interrupción llamo la función y entonces incremento ese, esa variable en, en uno. Bueno, aquí no tengo pantalla, voy a usar el monitor serie. O puedo hacer esto, voy a, hacer, no, voy a usar aquí el, voy a usar el monitor serie para... Para visualizar, ahora en el otro ejemplo lo visualizamos es en la pantalla LCD. Sería el begin. 2600 A ver, este es con mayúscula acá. Y en el loop voy a decirle que me muestre. ¿Cuántas veces se ha? hacerlo acá, un Serial. Serial.print número de veces println y que me muestre la variable, esta de acá bueno yo creo que está todo bien voy a ejecutar el programa Y voy a activar el monitor serie. Listo. tres veces, cero veces. Voy a presionar el pulsador. Una. Lo voy a soltar. Entonces, ventaja de la interrupción. A pesar de que yo hice la transición de uno a cero, y a pesar de que yo deje hundido el cero, él solamente me cuenta una vez. O sea, para... Esta interrupción debe ocurrir la transición que va de, c de 5 a 0. Si yo lo he hundido en 0, miren el multímetro, miren que el multímetro está permanentemente en 0. No me, no me sigue contando como loco, él solamente me cuenta cada vez que hago la transición de 5 a 0. Entonces van 2, volverlo a presionar, 3. y así sucesivamente ventajas que ya les había mencionado la interrupción no importa que usted tenga más cosas de código que ha hecho otras cosas la interrupción cada vez que ocurra él atiende la interrupción o sea llama a la función la ejecuta y vuelve a al, retoma pues el programa por donde se estaba ejecutando o sea o sea que la interrupción atiende y una vez atendido, continúa el programa. Esto lo hace tan rápido que da la ilusión para nosotros de que eso lo hizo en paralelo. No, él pausó lo que estaba haciendo, atiende la interrupción, ejecuta el código que tenga la interrupción y retorna nuevamente al programa principal. Eso sí, para este tipo de cosas que estoy haciendo, no es conveniente los códigos que estén dentro de la interrupción tengan retardos o tengan mucho código. La interrupción se emplea para hacer algo muy específico. O sea, aquí solamente es contar. O sea, coloque una variable que se incremente en uno para contar. O sea, las interrupciones se enfocan en cosas que se atienden con urgencia, pero no para que empiece a ejecutar otra otra cosa a no ser que el tipo de desarrollo que es, usted esté realizando así lo considere pero la interrupción tiene este enfoque avisar que ocurrió algo contarlo computarlo y, y ejecutar alguna otra cosa entonces las instrucciones que tengamos de una interrupción lo conveniente es que no sean muy muy extensas bueno vamos a voy a completar entonces el código del motor a ver si ya funciona el motor entonces voy a colocar otro un unsigned int pero para el motor voy a decirle veces no si no creo que yo tengo es número en el código que les di de ejemplo creo que fue el número de muescas veces número a decirle muescas motor Te voy a contar el total de las que vayan pasando. Y ahora les muestro cómo hago para saber un giro completo del motor. Bueno. Entonces, esta va a ser mi variable y esta variable se va a incrementar en 1, pero en la interrupción A, en la función de la interrupción A, porque esa es donde tengo donde tengo conectado el motor. Más, más. Y voy a hacer esto. Voy a, a decir que me muestre las del pulsador y las del motor. Esto es otra cosa que tiene de las interrupciones. Que puedo tener una independiente de la otra. O sea, que puedo contar pulsador y puedo contar también eh, motor. Te va a cambiar el nombre, más bien es pulsador, y acá motor, sí. motor, y la variable del motor es este, es este de acá, listo. Eh, Ah, pero debo activar el motor. Bueno, el motor, eh, voy a volver a colocar el código que teníamos, que es rápidamente pin, mode, 5. Ah, otra cosa que podría hacer, no voy a hacer esto, voy a hacerlo por hardware, voy a, a forzar el motor a que siempre esté activado para este código no quede tan extenso voy a desconectar acá entonces el mosfet lo voy a conectar siempre a 5 voltios para que el motor siempre esté activado o sea, listo vamos voy a ejecutar el código a ver qué que muestra Listo, ahí está mostrando ya las del motor. Pues. El motor ya va 321 y ninguna del pulsador. Voy a presionar el pulsador. Uno del pulsador. Y el motor lleva pues muchas. Ha contado muchas muescas. Entonces, al menos ya estoy contando las muescas del, del motor. ¿Cómo se, cómo cuento los giros? Entonces, para contar los giros vamos a hacer el siguiente análisis. Y. Resulta que lo que tenemos que hacer es contar el número de muescas que hay en un giro. O sea, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas cuántas cuento cuando él ha dado un giro completo? Yo les había dicho que aquí más o menos hay 26. No sé cuántas eran, pero voy a colocar que fueran 26. Entonces, cada vez que cuente 26 muescas es que ha dado un giro. Voy a agregar acá otra variable que se llame Signet Número Giros del motor, bueno, el número de giros del motor será igual. Al número de muescas que he contado, módulo 26. El módulo es el residuo después de la división. Hago, voy a hacer entonces acá un ejemplo. Un ejemplo de qué es eso del módulo. Módulo que es el residuo que queda después de una división. Ah, voy a usar esta. Eh, esta estrategia del módulo empleenla para todo lo que tenga que ver con contar giros o contar múltiplos de algo. Bueno, voy a ampliar acá para ver como un ejemplo de qué es el módulo. Por ejemplo. por ejemplo que yo fuera a dividir mmm, con con el 26 26 digamos que lo voy a dividir lo fuera a dividir entre entre, 20, entre, entre 26. A ver qué puso lento el... No, voy a tener que la pestaña de a ver, si uso el índice, entonces es que si yo 26 dividido 26, el residuo es 1, o sea, es como si se hicieran la división normal: divido 26, divido 26, y es el, el residuo entero que me queda después, de la, de, después del, de la edición, por ejemplo, que yo hubiese contado. 30. Entonces, 30 dividido 26. 30 dividido 26 está una sola vez. Entonces el residuo es, me queda el residuo, sería 4. Entonces la, el número de veces que está eh, 26 en 30. Es una vez. Bueno, voy a llevarlo al código a ver si queda de pronto un poquito más. ver disculpe. Es que parece que dejó de compartir pantalla. Ah, listo. Sí, es que puso lento el... Listo. Listo, ya. Listo, gracias. ¿Qué? Me avisan si algo porque yo desde aquí me no, no me alcanzo a dar cuenta. Bueno, voy a contar, voy a agregar el código de... La clave es esta. Busco es múltiplos de 26. O sea, si yo tengo 26 muescas, los múltiplos de eso es el número de giros que ha dado el motor. Entonces, mi condición sería esta: si, sí, if. Si el número total de búsquedas que he contado es múltiplo, más bien sería la palabra, es múltiplo de 26, esto sería, esta condición es esto, es... Si el número de muescas es múltiplo de 26, entonces yo sé que ya dio un giro. Entonces la variable que se llama giros del motor la incremento en 1. Entonces lo que estoy haciendo es que cada vez que se dé esa condición, ya sé que es un giro. Entonces me incrementa esta variable. Y voy a mostrar, y entonces voy a usar un serial print, otra vez. Serial print. Giros. Giros es igual abajo teoría un serial prime número de giros del motor bueno vamos a ver ustedes para el motor que según el motor ustedes deben saber cuántas cuántas muescas tiene el motor entonces con eso usted lo que hacen es cambiar aquí el valor del módulo vamos a entonces, ahí me está contando las muescas y el número de giros que ha dado el motor voy a arreglar un momento el código que queda mejor El pulsador no lo presionaba, pues no. Presionar el pulsador para que genere una cuenta. Bueno, redondeando. El código, pues el código se los dejaba ahí. El código para hacer esto es cortico. es medianamente básico el código, sino que había que entender este concepto y que vamos a agregar posteriormente cuando nos veamos en la sesión de laboratorio voy a agregar vamos a usar allá en el laboratorio tenemos tacómetro que eso sirve para medir la velocidad de los motores un dispositivo medidor de velocidad de motores entonces vamos a medir velocidad pero más para medir velocidad nos toca usar el temporizador o algo que cuente tiempo en este caso en el Arduino o en el SP32. Pero no lo vemos hoy porque sería, digamos, eh, ampliar más el código. Y ahorita nos vamos a enfocar en esto antes de empezar a manejar cosas temporización. Antes de manejar tiempos, ya al menos con este tenemos algo que permite que sabemos cuánto ha girado. Si ya medimos el tiempo, entonces ya midiendo el tiempo, ya podríamos podríamos, ¿qué? podríamos eh, calcular la velocidad bueno, alguien levantó la mano, alguien listo, Dani, te escucho no, yo veo que en el código cuando está haciendo el conteo del número de vueltas o el giro yo veo que cuenta sí. el número de muescas pero el número de giros no aumenta sí, aquí, eh, a, ver, aquí de... a ver, veo otra vez aquí lo tengo en por lo menos hay toda la cantidad de, de muescas que ha dado y sigue dando apenas 6, 8 giros. Listo, hagamos, veamos una cosa, el número de muescas del motor. Ah, ya sé por qué. Resulta que el, sim, el simulador, como es tan lento, cuando voy a hacer la comparación del número de muescas, no se me da que sea múltiplo de, de 26. Entonces, como no se me da el que sea múltiplo de 26, nunca me va a incrementar la variable número giros motor. Pero si tenemos un código rápido, voy a hacerlo más... Es que 26 es un número muy extraño. Voy a suponer que un, un motor, algo que me genere 2, pues. Ahí sí me tiene que generar. Pero ya es cuestión del, del simulador. O sea, si no se me da esa condición, no me cuenta el giro. a ver. Entonces, eh, cuando uno trabaja con este tipo de programas, ese, por pues, el programa que vaya a medir la velocidad o que vaya a contar que giros no puede tener eh, retardos. Porque donde yo incremente la variable, esta variable de giros, ah, ya sé dónde debería haberla agregado. Que creo que yo lo tengo agregado ese en el. Ya. Ahí se, ahí se paralizó. Voy a agregarlo. Listo. Como esto es algo que sí debe ser atendido con urgencia, porque está pasando lo que tú me acabas de decir, quizás lo más conveniente es que lo agregue dentro de la interrupción. Porque si ya lo agrego mi condición de contar los números de giros del, del dentro de la interrupción, sé que estoy capturando el, el número de veces. Pero sí va a depender mucho de lo que te digo del, del, del simulador. En este caso, el simulador no está alcanzando a generar los múltiplos que tenía 26. Vamos a ver si ahora sí. Ah, lo coloqué, no fue en el de pulsador, perdón. Ah, pues voy a usar el... Ah, voy a hacer esto. Este tiene que ir es dentro del, del motor. Acá. A ver. Ahora sí cuenta los giros, pero es básicamente eso. Voy a volver a probar con el 26. A ver si, a ver si alcanza a contar más de 8 ya sí, ya contó más de 8 pero pues eso sí es muy importante aquí sí vemos que si sí hay efectos en 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 el, en, ¿en qué? En el hardware Esto ahí sí ya no los contó. Y quizás eh, en la interrupción, si uno va a calcular la velocidad, pues quizás el cálculo lo, hiciér lo hiciéramos dentro de la función de la interrupción para calcular la velocidad. <coughs> el cálculo de la velocidad, no sé si lo dejé en el código, creo que no, en este código no se lo dejé. Ah, sí, en el código creo que les dejé. Sí, en el, en el código que dejé de ejemplo está el cálculo de la, de la velocidad, pero lo vemos en la, en la siguiente clase. Bueno, aquí ya nos contó con él, pero era eso. Entonces, ojo también que yo les he dicho sobre los simuladores: está este simulador, está Proteus, está Wallwich, pero cosas que tienen que ver con hardware, a veces los simuladores no, no, se, no se acoplan pues a la realidad del fenómeno físico que uno esté midiendo. Listo, ¿tienen alguna pregunta por el momento? ¿Algo algo algo más? Para que miremos rapiditamente rápidamente el o sea, aquí ya básicamente expliqué el tema que quería el, de, el día de hoy y lo voy a llevar pues ya al ejemplo de un, del robot de seguidor de línea que venimos construyendo. Pero el tema que quería mostrarles hoy era básicamente este este de acá, que creo que es complementa complementa algo nuevo que es lo que veníamos viendo pantalla vimos PWM para el control de LEDs eh, empezamos a ver motores y hoy pues sí hemos visto digamos el, el sistema de pues ya completo lo que podría ser ya un robot los que les gusta la línea de robótica pues aquí hemos ido un poquito más allá y ya puedo ver medir variables más, más adicionales al motor a ver, Resulta que cuando nosotros estábamos trabajando con el robot, los robots seguidores de línea, nuestra alimentación, nuestro, nuestra entrada era solamente el, la línea, los sensores de línea. Pero acá el día de hoy vimos que ya podemos tener como entrada lo que está sucediendo con el motor. O sea, cuántas vueltas dio, dio el motor. Y si yo de las vueltas, ¿qué velocidad lleva? Entonces yo podría disminuir la velocidad, etcétera. Sé que en control ustedes están viendo lazo abierto y lazo cerrado. Resulta que cuando yo ya puedo medir, por ejemplo, que yo fuera a controlar la velocidad de un motor, aquí yo ya he cerrado el lazo dentro de mi programa porque yo estoy leyendo, yo puedo decirle al, al motor, vaya tal velocidad, pero para poderla controlar necesito leerla y, y aquí por fin la estamos leyendo. Entonces aquí puede decirse que el sistema es, sería una aproximación al lazo, al lazo cerrado, pero es, básicamente fue el, el tema de, de hoy. Entonces, ¿tiene alguna pregunta para que saltemos a, a lo.? A la... eh, eh, sí, profe. Eh, sí. ¿Puede explicar la partecita del oscilador cuando usted lo configuró? Y me está saliendo unos errores también en el código. Pues les intenté seguir a usted, pero me está saliendo. No sé si le puedo compartir la pantalla. Listo. A ver, comparto esta. El problema lo no tienes donde? ¿En el código? En el código y quisiera que pues, me explique la configuración del oscilador. Oscilador o interrupción? Eh, no, el, oscila, el, el, el osciloscopio. Ah, ya no, es que este osciloscopio es muy malo, malísimo. Ok. O sea, el, el osciloscopio... No, es que es muy malo este osciloscopio. No, veámoslo, es en el... En, en, yo programo de una... Es que hoy era que teníamos la eh, práctica en laboratorio, entonces yo iba a programar la práctica en el... Precisamente este tema, por ejemplo... Eh, lo del laboratorio lo voy a ampliar para dentro ampliar el plazo para que entro ya iría 15 días porque no quiero que, que queden ustedes como actividades ahorita para semana santa les voy a ampliar eso lo del laboratorio 1 y aprovechamos también y yo llevo los motores con encoder y miramos esto y miramos lo del osciloscopio y miramos completamente lo que yo les dije cuadratura pero este pues te voy a mostrar qué tiene, es que este osciloscopio es tan básico que lo único que le puedo configurar son los, los que los, el tiempo por división. Voy a tratar, pues solamente como por tratar, voy a volverlo a llevar al, al encoder del motor a ver si ya me, si ya visualiza algo. Pero vamos a ver. Sí, sí, ahí ya lo visualizó el encoder del, del motor. O sea, lo que ven ahí en el osciloscopio es la salida del, del encoder del, del motor. Pues ya para ver algo como más interesante, pues tendría ya que combinarlo con PWM. Entonces con el PWM y viendo el encoder también podría ver el mismo comportamiento, en, un comportamiento similar en el encoder, etc. Pero pues el osciloscopio lo que le hice fue simplemente eh, decirle que cada cuadrito es es un milisegundo por división él no me permite modificar la escala de voltaje o sea que la escala de voltaje es un voltio de división este osciloscopio no tiene no tiene más, es, de, es demasiado básico sobre la configuración para resumir ustedes se deben enfocar en esto van al hardware su hardware el que ustedes tengan y miran lo que son interrupciones el PIC, el que yo trabajé, creo que también tenía solamente dos interrupciones: la 1, interrupción 1 interrupción 0. No me acuerdo cuáles eran los pines del PIC. No sé si alguien las llegó a trabajar de interrupciones en el PIC. ¿Ustedes llegaron a trabajarlo o no? ¿O no llegaron hasta allá en el PIC? Voy a buscarlo de todos modos. No, hasta ese punto no llegamos. Pero busquémoslo para que salgamos de duda porque si ustedes tienen su PIC pueden, pueden en interrupciones. PIC este de acá, 16F. Ah, tiene. Ah, solamente tiene una, una, una externa. Es que hay más por temporizador por una, una de este tipo que es la interrupción cero. Según esto. Pero él las tiene. O sea, el PIC tiene su, lo mismo que vimos hoy, pero pues no me acordaba cuántas, pero aquí sí sé que tiene interrupción cero. Entonces usted lo que hace es, de su dispositivo, cuántas tiene. Aquí tenemos dos externas. Listo. Si va al Mega, pues amplían. Y si va al SP32, que es de lo más reciente pues todos los pines, es, yo les dejé el enlace todos los pines pueden ser configurados por interrupción bueno, tipos de interrupción que no que, nosotros trabajamos la que se llama Falling Falling me dice los disparadores, o interrup, o los disparadores interrumpen cuando el, pan, el pin va de High a Low pero tiene que haber esa trans, transición High, low. Por ejemplo, si, ¿por qué la hice lo, eh, high, low? Y ojo. Es porque en la configuración, tenganlo presente, en la configuración de pull-up, que es la de este pulsador, y la de este tipo de encoder de este motor, al ser pull-up, siempre están 5. Y vuelvo, inicio la simulación como para refrescarla. 5. Este es el pulsador. O sea, que estar en alto y cuando yo presiono va abajo, entonces por eso mi configuración fue falling porque estoy en pull up. Vamos al código. Listo. Los pines Los pines están en pull up y cómo configuré las las interrupciones que me detecte que falling, caídas. Pero pero yo puedo usar Puedo usar la contraria, eh, la de pricing la de que va de bajo a alto. Puedo hacer lo contrario, que si algo está en bajo y pasa a alto, me genera una interrupción. Puedo hacerlo. Otro de otro tipo. Esta, que siempre esté en low. O sea, que si yo hubiese dejado hundido el pulsador, siempre estaría generando la interrupción. O que siempre está en high. Esta sería de pronto utilizable en la alarma que yo les dije para un tanque de químicos, que estaba el sensor en low y se de repente puso en high, o sea que la interrupción siempre estaba a estar disparada y va a activar alarmas y va a cerrar llaves y va a ser de todo. ¿sabes? Cambio, la de cambio tiene que haber como todo pasar de alto a bajo y después, ah no, me permite las dos. Que si es de alto a bajo y otra vez de Bajo a alto. O sea que si yo coloco una de estas en el pulsador, voy a colocarlo, me debe leer dos veces. Hagamos el ejemplo, voy a ver el cambio. Acá no. Acá voy a decirle que el del pulsador lo tengo es acá. Voy a decir que sea por cambio. A ver si, ¿qué hace? En el pulsador, ah, listo, como arrancó. Voy a presionarlo. Entonces, cuando lo presiono, pues paso de de alto a bajo. Y cuando lo suelte, también me tiene que volver a contar, porque pasé de bajo a alto. Tres, ahí contó. Ya. Pues eh, aquí, pues eso es muy versátil. O sea, me permite, como pueden ver, me permite diferentes configuraciones según lo que vaya lo, pues lo que yo necesite. Bueno, entonces eso es lo siguiente. Lo otro. La función. Resulta que usted cuando va a crear la interrupción, que puede ser la 0 o la 1, debe llamar una función. El nombre de la función es la que usted quiera. Yo le coloqué leer en coder A y leer en coder B. Pero que hubiese colocado mejor para B, era más bien leer pulsador. Voy a colocarle pulsador. Y me voy a donde tenía la función y ya le digo es leer pulsador, pero pues es algo que yo puedo, puedo hacer. O sea, yo le coloco el nombre que, que más me convenga. Y eso es todo lo que hay que hacer para configurar este tipo de interrupción. Los códigos. Pues los códigos ella es vacía yo agrego el código que mane que, que considere conveniente cuál es el de los más empleados contar cosas ese es el más empleado entonces básicamente esto que hice acá por eso lo repito tanto mira aquí conté muescas del motor aquí cuento giros del motor después puedo contar mmm, algo que conté alguna vez era Ah, cuántas veces se detuvo se detuvo el motor o algo así pero era eh, usaba interrupciones para contar porque eso es muy exacto o sea. y básicamente es eso es el esqueleto que necesitamos para aprender este uso de interrupciones sobre el código voy a disminuirlo un poquito para que se vea Ahí ya se ve. Es esto todo todo el código que hicimos, que hemos trabajado hoy. No sé si, si quedó como claro la. o quedó alguna otra otra duda. Eh, Profe, la última pregunta. O sea, el following es para más que todo como como digamos, interrumpe cuando, por ejemplo, eh, el tanque, lo que usted decía, se, se, se sobresaturó o se llenó, entonces él hace que, que be, cierre el, los demás sistemas, ¿no? Claro, pero si, si tú colocas el código, o sea, si tú fueras a hacer eso, tendrías que agregar el código acá en la función de la interrupción, o sea, por ejemplo, aquí tengo el pulsador, entonces tú agregarías ahí, colocar la salida de esa válvula en cero, o sea, para que cierre. O sea, es ahí donde tú colocas ya tus, tus códigos. O sea, la interrupción es para saber que ocurrió algo externo y que lo atienda inmediatamente, sin importar que esté haciendo el programa. O sea, mira que yo fui agregando líneas de código sin, y sin embargo, las funciones de interrupción siempre seguían funcionando, sin, siempre operaban. Entonces, eso es, eh, digamos, lo de... Profe, o sea que una interrupción es como darle una, una prioridad en el código. Sí, alta prioridad. Una prioridad muy alta en el código. Y hay más interrupciones. Es, es que esa es la verdadera potencia de un microcontrolador. Pues no verdadera, o sea, una de, de las partes potentes es esa. Y desafortunadamente, en la experiencia que he tenido programando con algo... Eh, no es, yo les había dicho, a veces el enfoque, el enfoque es muy a la programación que hemos venido haciendo, que es así como lineal, y uno desaprovecha eso. Y, y entonces eh, sí, y hay muchas más, pero es lo que tú dices, eso tiene alta prioridad, entonces yo tengo mi, mi interrupción, dejo lo que estoy está haciendo y va y lo, lo ejecuta. Lo ejecuta, por ejemplo, una parada de emergencia. Se puede hacer una parada de emergencia por código. te podría llegar, ocurrió algo, o, o, se, o usted tiene su montaje, se volvió loca a banda transportadora, tiene un pulsador, algo, y apaga todo. Eso es una, una interrupción. Y hay otras que ojalá las podamos ver. Pues, um, man, sí, yo sí, las vamos a ver. Así sea re, eh, dándoles como el código base. Por ejemplo, hay una que se llama Perro Guardián, Watchdog. Y el Watchdog. Es como un temporizador interno que va en el código que es capaz de detectar si se bloqueó el programa. O sea, uno dice, uno, uno, uno está programando y puede haber un bug que usted nunca se dio cuenta y, y el programa se bloqueó. Entonces el micro trae como una especie de temporizador, un relojito que él está contando, que, es, que es eso, se llama perro guardián. Y entonces usted dice, no, pasaron 10 segundos. Entonces el perro guardián dice, uy, pasaron 10 segundos. Y es capaz de volver a reiniciar el microcontrolador. Vuelve y lo reinicia. Y hay otras interrupciones más avanzadas, que hay una que detecta cuando hay un bajón de energía. Y entonces, inmediatamente si hay el bajón, atiende eso y a veces alcanza a... Puede uno tener una batería de respaldo y entonces él alcanza, se, se da cuenta que un bajón y alcanza a, no sé, a desactivar cosas o, de, o avisar cosas antes de que se vaya la energía completamente. Eh, no, hay, eh, hay varias, pero la idea, por ejemplo, hoy sí quería que esta idea nos quedara como muy presente para poderlas explorar la, la mayoría. Y cuando uno explora eso, pues uno ya le empieza a sacar como más jugo a los micros porque uno dice, ya puede, puede pensar, no, es que con esto puedo solucionar esto, o sea, uno se le amplía ya la gama de problemas que puede solucionar. Porque, pues, te digo, no otra vez, nosotros programamos muy, muy en línea recta, como muy secuencial. Bueno, ¿qué otra pregunta o inquietud? O... Bueno, entonces, para ir... Profe, yo tengo Sí, claro, Nicolás. Tengo una duda en cuanto a lo del laboratorio. O sea, lo del laboratorio lo vamos a solucionar ahorita virtual. O eso lo vamos a hacer de las dudas que tenemos. No, de los yo, puntos. Yo, no, yo ahorita mire, miremos los puntos, explico un temita, miramos los puntos y, y yo amplío lo del laboratorio para exactamente después, o sea, en 15 días, se termina Semana Santa, entonces voy a ampliar las fechas para que lo solucionemos allá, porque yo sí quiero que el laboratorio le pues, sea algo práctico. O sea, poder solución que ustedes solucionen ya ya y, podamos, y puedan ver, ver. Listo, entonces voy a continuar ya para cerrar esto y, mir, y miramos las dudas de laboratorio. Listo, bueno. Acá, este es, pues este ya sería un robot más completo, más completo. Eh, yo de, eh, el código no lo el código base que dejé tiene lo siguiente, vamos a ver. El ingreso tras el campo sacamos el código. Bueno, voy a copiarlo y voy a explicarlo rápidamente qué hace el código, pero el código es. Es lo que hicimos más pantalla LCD. Miren, estas definiciones es porque yo sí ya usé. Eh, un encoder del motor, Vamos a mostrarle, acá arriba tengo el motor izquierdo, a ver el encoder, ah, nos voy a volver a hallar el encoder, este es el de 2, es que lo tenía con pulsadores, para explicarles, el tema de, de hoy, acá, pero pues, me pareció más fácil, con el otro montaje, o sea, los pulsadores, estos pulsadores no los, no, los voy, no los estoy utilizando, era para fines explicativos. Y este es el, el otro encoder. Ok, en este montaje tengo los dos encoders del robot en la interrupción, en los pines 2 y 3. Entonces, esta es la interrupción 0 y la interrupción 1. ¿Para qué voy a hacer eso? Pues ya vimos que es para finalmente poder medir, medir la velocidad del motor. Interesante. Resulta que con los encoders. Y, una, y algo que se llama odometría, podría ser un robot explorador y saber en qué posición está. Sí, y solo sí, si no se patinan las llantas. Si no me patinan las llantas, si yo puedo saber cuánto ha avanzado el, una llanta con respecto a otra, puedo, puedo saber en qué posición está el robot por medio de encoder. Otra de las cosas. Chéveres que tiene que trabajar con esto. Bueno, tengo la encoder ahí. Este es un puente H. Entonces, el puente H está configurado para que el robot pueda avanzar, girar a la derecha, girar a la izquierda e incluso retroceder. O sea, tiene todas las funcionalidades aquí el robot. Y los LEDs, estos LEDs solamente los estoy empleando para saber las combinaciones del. Del puente, del puente H. Los pulsadores, los pulsadores que ven allí es solamente para simular los sensores del, del seguidor de línea. Y mi pantalla, la pantalla que tengo acá es una pantalla I2C y cuadrado C. Por eso usa solamente dos pines para comunicarse, pero usa. El mismo principio que expliqué en la clase que tuvimos hace ocho días de pantalla. Y tengo unos pulsadores que el día de hoy no los estoy empleando. Pero los tengo ahí para que, para poder más adelante hacer un programa que permita al robot tener diferentes configuraciones. Pero hoy no lo, esto no es a utilizar. Eso es lo que tengo básicamente en hardware. Batería. Dejé estas baterías eh, para alimentar, para simular una alimentación externa de los, de los motores. Vamos a ver si de pronto... Ah, listo, ahí está. Aquí lo simulé a 6, sería 6 voltios, pero depende ya de su robot que, que, que utilicen los motores, pero solamente fue para simular lo más próximo a un robot. ¿Qué más tengo acá? Ok. Esta configuración de este robot, aparte de poder controlar hacia dónde va a girar, tengo. El 5 y el 6 como salidas PWM. Entonces, este robot ya tiene control de velocidad en los motores. O sea, ya tiene giro, retroceso, más control de velocidad de, de motores. Sobre el código base que dejé. Mm. Voy a ejecutarlo un momento para que vamos. Ah, otra cosa, esta pantalla y doce en el simulador es lentísimo. Ahí ni siquiera he inicializado. Yo, el, el código que hice, el primer código que hice fue para poder leer, son los los sensores de. A ver. tener un momento la simulación. Ah, ya. Cambiar aquí la variable. Eh. Yo dejé una actividad, pero voy a, a posponerla porque no creo que alcancemos hoy a no, ya no alcanzamos y, y, y esto sí es mejor que lo veamos en clase. Ver este, eh, todo lo que hemos visto, pero ya llevándolo al robot, porque les había dado como actividad que tenían que agregarle al robot seguidor a este robot seguidor hacia dónde iba girando el robot, etcétera. Y pues creo que ya no, no alcanzamos. Ah, me faltó. Aquí, aquí, aquí leer sensor. Listo. Entonces, la idea que quiero hacer acá es eso: que con la pantalla LCD, por ejemplo, si ustedes tienen su proyecto, o sea, esta va a ser la base para el proyecto. Con la pantalla, uno a través de un menú pueda leer los sensores, no, quiero con el menú saber qué está ocurriendo, por ejemplo aquí ya estoy leyendo el sensor de línea, pero con el menú podría configurar un menú que yo puedo decir, no, yo quiero leer la velocidad del motor izquierdo, quiero leer la velocidad del motor derecho, quiero leer cuántos giros ha dado tal motor, o sea, poder monitorear todo un sistema a través de la pantalla, y, ese, y esa forma de programar es la que quiero que ustedes al menos como base tengan a, para desarrollar su código, o sea, que ustedes partan de una manera ordenada de programar. Ya ustedes pueden buscar sus códigos, buscar en Internet, pero que al menos ustedes tengan el criterio para programar de manera ordenada. Y un modo es como lo hemos visto: funciones, eh, menús, vimos menús con pantalla LCD, y entonces voy a unificar todo y unifico todo para que les quede como una guía de cómo deben abordar el proyecto. ¿Qué nos queda como adicional? Nos falta comunicación programación de interfaz gráfica con processing, creo que lo vamos a ver y programación orientada a objetos, que sería como el añadido pues para hacer aún más pulida la forma de programar. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo esta actividad, te voy a deshabilitarla, que no no alcanzamos ya a esto nos queda más bien es para dentro de 15 días. Para que no quedemos saturados con, con tanta cosa. Y yo necesito una realimentación de ustedes para saber cómo van. Porque pues eh, que tienen ustedes que volverse a nivelar. Porque eh, de pronto los códigos, ya, ya si ya combino todos estos códigos, ya el código empieza a ser. Puede empezar a ser complejo. Profe, una pregunta. ¿Usted solamente va a la universidad hoy? ¿El día de hoy? ¿Los martes? ¿O usted otro día? Y miércoles. Mañana. 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 ¿A qué horas? Es, mañana sí estoy toda la tarde hasta la noche. Ah, listo, profe. Bueno, no, ahora lo deshabilito, pero no voy a, esta no va a quedar. Ah, no, pues más bien la. La voy a borrar. Y lo otro que podemos acordar es, ah, pero es que también tenemos cada, cada creo que cada cuatro clases labora, o laboratorio adicional. O sea que la idea es como aprovechar y, y avanzar lo que más se pueda, pero sí necesito como realimentarme con ustedes y ustedes me digan. No, esta sí la quieres. Es para saber cómo, cómo están en, en todo esto que hemos visto. Bueno, ya lo oculté. Entonces el día de hoy no queda ninguna actividad y voy a ampliar el, el laboratorio. O sea, este de acá. Voy a ampliar en todos los plazos para que pueda... En la siguiente clase reservo, reservo el espacio para que terminemos esto, pero adicional voy a llevar los motores, voy a llevar todo el resto de cosas para poder aterrizar lo mejor posible el tema de hoy. Es que el tema de hoy sí es supremamente importante para esto de micros y, y muy importante para el proyecto y también para cualquier cosa que usted vaya a realizar en, pues en la práctica, o sea, como ya como profesional. Eso es, es bastante importante. Listo, Dani. No había visto que tenía levantada la mano. Una pregunta, ¿los laboratorios quedan para, para el lunes? No, voy a ampliarlo. Los laboratorios voy a ampliarlos para, para dentro de 15 días. O sea, sería 2 para el 2. O sea, para que, incluso después del 2, sino que el 2 voy a reservar el espacio el espacio de laboratorio para que lleven los montajes y puedan terminar lo que estén haciendo y además podamos ver, llevo un montaje para que veamos el tema de hoy. O incluso el tema de hoy lo pueden ustedes ver ahí también práctico, con el osciloscopio, con todo eso. Listo, profe. Gracias. Listo. ¿Qué pregunta? Ustedes me tenían preguntas sobre, creo que sobre qué, sobre el... No, sobre... ah, profe, yo tenía preguntas sobre la tirado 1.3 del laboratorio. Listo, miremos a ver qué dice. A ver qué dice. Profe, pero realmente la pregunta que yo tengo, pues que no termine de... Sí. Es lo de los bytes de registro de los sensores, que para... La verdad no sé cómo funciona eso, no sé para qué es ni cómo funciona. Me perdí con eso. A ver, veo. 1.3. La parte que dice leer sensores. Ah, que dice leer sensores. Ok. Listo. Mm, voy a copiarme el código y lo te, te explico. Lo que pasa es. Ah, mm, oh, bueno, voy a abrir. Voy a abrir un entorno de Arduino y lo, y lo explico rápidamente qué es lo que quería hacer ahí. A ver, este no me da copiar el código. Ahora sí. ok eh, en este código pues obviamente de que unas funciones ya hechas bueno. leer sensores claro este este es es, es no es tan fácil de, de resolver era para pensarlo mucho entonces acá era que a la función voy a crear una, una función, una variable entonces si uno crea la variable voy a decir que esa variable debe ser tipo byte porque los sensores son binarios o sea un, un, un byte, y voy a decir aquí lectura sensores entonces Resulta que esta función me devuelve un byte. ¿Qué byte me va a devolver? Me va a devolver el contenido de los sensores. Y te lo voy a mostrar dónde lo... Eh, yo lo tengo acá. el te muestro dónde lo tengo resuelto. Incluso voy a copiarlo. Esta función. Y me la llevo aquí al código del Arduino. Y pues, ya. Listo. Eh. En esta función lo que pasa es que entran los pines. ¿Cierto? Los pines de los sensores, ¿dónde está el sensor? Entonces este es el sensor 0, 1, 2 y 3. Entonces voy a voy a simularlos acá. Entonces, por ejemplo, Voy a decir que se leyó el sensor 0, S0. SS0 fue igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leyó el sensor S0. El S1. Le, leí el S1. Y el S1, cuando uno lo lee, va a ser también 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1. Porque también se activó. S2. La misma cosa, cuando uno lo lee, él guarda esto: 0, 000 0, 0, 0, 0, 0, 0 1. Y ese 3. Sería 0, 00 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok. Pero yo necesito que todo quede unificado: que en este, este es. Ese 0 me queda aquí individual, o sea, me queda cada uno por separado. La función dice que unifique todo esto en una sola variable. Y esa variable se llama salida. Listo. Entonces, ¿qué me debería arrojar la salida para esta configuración? Ah, pues me debería arrojar el 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. De manera que quede configurado de esta manera. Este ejercicio no era, no era tan fácil. Eso era para que aquí quede organizado S3, quede organizado acá S2, aquí quede organizado S1 y aquí quede organizado S0. Entonces, toda la información de los sensores en una sola variable. ¿Cómo se hacía o cómo se puede hacer? Resulta que yo aquí leí los contenidos de todos los tres sensores. Pero ¿qué debo hacer con ese 1? Debo correrlo a la izquierda un bit. O sea, si yo lo corro a la izquierda es con la instrucción... Yo lo voy a correr a la izquierda. O sea, voy a hacer esto. Si yo lo corro a la izquierda 1... Entonces, este 1 que estaba acá se pasa a la izquierda. Entonces me queda, me queda, me queda así. S1. ¿Qué debo hacer con S2? Ese S2 dos? Ese dos, debo correrlo a la izquierda dos veces. Entonces, el 1 se corre dos veces. Entonces me va a quedar aquí un 0, 0 y aquí me queda el 1. ¿Y qué debo hacer con S3? Correrlo a la izquierda tres veces. O sea que el 1 me va a quedar acá. Y después, para obtener la salida, lo que voy a hacer es sumar todo. Vamos a la suma binaria. Entonces la suma binaria sería 1 más 0 más 0 más 0. Aquí me queda aquí me queda un 1 y vuelvo y sumo, me queda un 1 1 y 1 voy a correr un momento. y el resto pues son ceros o sea no entonces todas las instrucciones que ves acá es para hacer lo que estoy haciendo allá arriba y la salida aquí dice salida es igual a la suma OR porque una suma binaria entre s3, s2, s1, s0 y la función me calcula eso internamente y me devuelve, me dice retornar salida y salida qué es un byte entonces ese byte, ese byte acá me faltó aquí lo tengo acá lo tengo acá en la función leer sensores. Voy a irme al código. Código, a este código que tengo acá. Es que este código lo tengo más elaborado, bien. Este sí lo hice completo. Esta es la instrucción. Sensores línea. Leer los sensores de línea que están en los pines 8, 9, 10 y 11 los lee de manera individual pero me los unifica o sea me da todo el código de los sensores entonces quedó almacenado en sensores línea y sensores línea lo estoy mostrando en la pantalla LCD voy a ejecutarlo para que lo veamos veremos entonces el código este código no era no era así tan no es tan sencillo Incluso yo esperaba que avanzaran y me preguntaran cómo se hacía eso, porque este tipo de operación son operaciones a nivel binario. Aunque yo sé que ustedes vieron máscaras, banderas o enmascaramiento, llevarlo a la práctica pues tampoco es fácil. Entonces, mire que aquí ya tengo los sensores. Voy a ampliar un poquito. Entonces, este valor que demuestra aquí es el valor de los sensores todo unificado en una sola variable. Bueno, ahí los bajé todos, entonces ahí me deben mostrar los cuatro unos. Entonces, para poder hacer eso, hice esa, esas operaciones a nivel binario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, como les digo, en 15 días lleven el montaje y resolvemos, empiezan a resolver este, este, este tipo de código. No era, ese por ejemplo, no era tan evidente la, la solución. No sé si quedó explicada la duda o la exploramos, la exploramos en mayor detalle ya en, en laboratorio. Pero la idea era eso. O sea, que ahí los obligaba era para poder hacer ese tipo de cosas a trabajar en, a nivel, ¿nivel qué? Pues nivel de operaciones de bits. Eso es lo que buscaba con esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando si ustedes están trabajando en este tipo de cosas, de sensores... Mmm, eh, necesito guardarlos todos, todo el estado de los sensores, guardarlos en una, en una sola variable. O sea, en esta variable que se llama sensores línea, ¿sí? es, es una forma de, de programar como, pues que sí, hay que hacerla. O sea, usted debe aprender a tener el control de todos sus sensores y control significa saber cómo puedo hacer operaciones binarias para poderlos modificar para poderlos cambiar miren que con los corrimientos, con eso que les mostré de qué se hizo con este tipo de instrucciones de correr bits puedo modificar las posiciones por software de donde desea ubicar un sensor para almacenarlo. Y también eso tiene que ver con memoria y varias cosas más. ¿sabes? Eso era lo que buscaba con, el, con esa pregunta. Entonces, no sé si quedó como un poquito más, más que más, más, más explicado o necesitan que lo aterricemos otra vez en clase con otro tipo de ejercicios, o sea, hacemos otro ejercicio de ese tipo de operaciones con con sensores Ahí sí los escucho a ustedes, ustedes me dicen si quedó más claro pues, o, profe, aquí o, sin probarlo, o lo ampliamos Yo diría que sí, probarlo que sí, ya tengo que probarlo en el, en el código y en el circuito, a ver si sí si me funciona como es la, la vuelta ya le estaría confirmando, profe. Sí, no, lo vemos en, pero lo vemos en. Y como lo vemos en clase, pero esos son el tipo de cosas que sí deseo que lo lleven a la práctica porque. Porque, sí, como dice Andrés, sí, ¿por qué deseo aterrizar estos temas? Porque es que este es el último curso de, de micros. Y micros, usted lo aprende a manejar bien y no, prácticamente eso es, esto es como una plastilina. O sea, porque porque una plastilina, lo que pasa es que los microcontroladores cada vez avanzan más. Y, y por ejemplo, los nuevos, por ejemplo, este nuevo que estoy explorando, el que es el SP32C3, eh, tiene ya entrada USB directa. Es pequeñito, permite armar re, redes Wi-Fi. Entonces ya hay micros que podemos tener página web interna que tienen Bluetooth tiene un montón de cosas y la potencia que estamos viendo entonces cuando usted logra combinar todo esto usted monta pues es el es pues, el super proyecto que ¿okay? es que esto ya está muy potente y lo otro que están viviendo ustedes y bueno yo también porque desarrollo mucho de esto es que ya vale más el conocimiento de la persona que el aparato y a qué me refiero que un un ESP32, el que vi, cuesta 19 mil pesos. Es decir, tengo la toja potencia de hardware y software por 19 mil pesos. Pero ¿qué es lo que ya vale? El conocimiento. Antes podía costar más un aparato, una cosa de esas, que, pues, la, que el conocimiento de la persona. ahí estamos, es evidentemente al contrario. Ya vale es el, el, el saber, el saber, saber manejar estas cosas. Y eso va a seguir avanzando, eso sigue sigue pues muy acelerado y los precios están pues bajando no sé ah bueno y ya se vienen los que tienen módulos de inteligencia artificial hay varios ya pero para poder usar eso necesitamos pues esto, tener como el control de lo básico y uno ya se aprende a utilizar los módulos pero, pero, pero es lo que busco con el curso entonces vamos aterrizando cosas y vamos ampliando otras a, a la medida que vamos avanzando bueno, no sé qué otra inquietud. Entonces, eh, entonces no, eh, quedaría más así. Nos vemos entonces en 15 días. Voy a cambiar las fechas del laboratorio y, y entonces lleven... ¿Qué me gustaría que llevaran? Eh? que traigan el, el, el los montajes y si traen pantalla pues mejor traigan pantalla vayan montando cosas y vamos a, vamos avanzando en el proyecto es que la idea es que el espacio también ustedes lo aprovechen muchos ya han avanzado otras cosas y si quieren aprovechar y mirar otras pues lleven el hardware van llevando hardware y vamos vamos trabajando así y recuerden que tenemos en el espacio ustedes hay otro laboratorio adicional o sea que tenemos eh, tenemos como bien repartido para ver tema y para ver práctica. O sea que, que ahí vamos avanzando. Entonces, mmm, bueno, entonces así quedamos alguna, alguna pregunta, algo, algo, más. No, pues es eh, que todo preguntando tanto, sino que sobre el tema de actividades pasadas. Ya Ajá. que yo y unos compañeros me alcanzamos a entregar, digamos lo primero, lo de Code Combat. No sé si haya posibilidad de abrir un espacio y esa si se entrega tarde puede entregar. Listo, primeros, entonces, dos, listo, pues, hago eso entonces. Les actualizo. O sea, entro a re. De pronto no alcanzo estas. Bueno, yo les voy a ampliar eso. No alcanzo de pronto ahorita mañana, pero el jueves que ya no hago, hago la ampliación para que la puedan, puedan terminar actividades que estén pendientes. Eso, profe, ya también ah, le iba a comentar entonces, lo mismo, que hubo unas actividades que no alcanzamos a subir tampoco. Ok. Listo, entonces yo reviso todo eso y miro a ver cuál es, cuál es a, a habilito allí. Para que no se dejen coger el tiempo con eso. Listo, profe, gracias. Listo, ¿alguna otra pregunta o alguna... Entonces no, entonces queda más así, entonces yo hago reserva en en qué el hago la reserva entonces de del espacio y, y nos vemos entonces en 15 días. listo por eso, gracias. Bien. Listo, bueno, que está si tienen, yo mañana estoy allá en la institución, si tienen algo, alguna inquietud, algo para que, o algo que tengan que preguntar. Listo, profe, hasta luego. Listo, hasta luego, que descansen. Listo, gracias, profe. Eh, profe, bueno, una pregunta. Sí, eh, o sea, dentro de, de 15 laboratorios, ¿verdad? Ya quedaríamos, ¿no? Pues el espacio, porque laboratorio laboratorio cada cuatro cada cinco clases hago el espacio y no que reservo el espacio para que vayamos intercalando eh, cómo se dice código pues lo que explico en clase tema con montaje. Okay. Y, entonces sería primero sí, la entonces, clase. el espacio. Ajá. Entonces hoy vimos tema. Entonces cada vez okay. que hagamos un tema ya tenganlo por, por casi seguro que yo reservo el, el espacio para aterrizar el tema. Listo, bro. Listo, bueno. Muchas gracias, bro. Listo, bueno. Buenas noches. Listo, que descansen.